tiempos. No quiero decir, no sé si es llamarlo competencia, uh-huh, o no sé de qué forma llamarlo, porque pues por la competencia se vale, no es sana entre agrupaciones, no, entre equipos, entre lo que sea, siempre existe. Yo nunca me creo en mí, viejo, es algo que yo tengo que como que no creo en mí tanto, que estábamos primero en otra disquera que pues casi no nos apoyaron, no portaron nada, y cuando pegó el disco querían adueñarse de todo, y pues la canción Ella Baila Sola llegó a un nivel altísimo que la neta yo ni Peso Pluma no lo esperamos que iba a llegar tan alto, y pues llegó mundialmente, lo digo, y qué rollo, qué show. Bienvenidos a un episodio más. Ahora contamos con una grata compañía, estamos de manteles largos, tenemos a un cantante de una agrupación que están rompiendo récords, están en primeros lugares, y pues tenemos la dicha de tenerlos esta noche con nosotros. Son nada más y nada menos que mis compas de Labón Armado, mi compa Pedro. ¿Cómo está, viejo? ¿Cómo le va? Aquí nomás, viejo, aquí nos faltan los de Labones, pero andamos chambeando. ¿Qué? Ahí. Andan chambeando. La neta, le quiero agradecer. No, ahorita estamos aquí en el estudio, sí. Y se dio un tiempecito, los chavalos están grabando, ahorita estamos en el estudio de grabación, sí. Estamos aquí en la sala, y pues bueno, se dio su tiempecito para atendernos. Le agradezco, en realidad, muchísimas gracias. A usted por el espacio, viejo. No, ya sabes, de aquí, bienvenidos. Gracias, gracias. Como siempre, le digo a todo, muy agradecido por el apoyo. Gracias. Y no se lo olvide suscribirse, seguirnos en todas ahí en todas las plataformas. Y bueno, viejo, pues ¿cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo lo trata la vida? ¿Cómo lo trata la carrera? No, pues un poco cansado, yo sé. Es un poco cansado, pero es parte del trabajo. Creo que es como cada quien tiene su trabajo, va por ganarse su chequecito y contento. Todo es una chinga, ¿no? Sí, es una fea. Lo ven a uno y dicen que no, que es fácil, ¿no? Creen que es fácil, pero no es. ¿Cuánto tienes ya aquí? Pues yo llegué que a las 5 de la tarde y ya tenía todo el día, ¿no? No, tenemos aquí como desde las 2, 3. Ya. ¿Dos? ¿Llegamos aquí a las 2? Sí. ¿Una? A la 1 llegamos. A la 1, ya casi 12 horas, compa. Sí, es lo que la gente no se da cuenta de la chinga que es una producción, sí, grabar, sí, todo sí, eso. Sí, sí, sí. Y pues, en realidad, el artista que quiere estar, pues, en el gusto del público y ofreciéndole nuevas cosas, sí, hay que estar trabajando. Tiene, como dice usted, es un trabajo. Es un trabajo y pues me da gusto. Eslabón Armado, el nombre desde que lo escuché yo cuando se me hizo, está cacho, ¿cómo dice? Está como pegajoso. ¿Usted o entre los plebes o quién escogió el nombre? No, ese nombre, fíjese que cuando en el año 2017, creo, antes vivíamos en un rancho allá por Modesto, en Patterson, y estamos entre pláticas que hay que hacer nuestro grupo, porque yo cuando empecé no era cantante, yo nomás tocaba el requinto. A mí me gustaba mucho requintear, por aparte de Ari Camacho, que cuando él falleció a mí me impactó mucho, y agarré la guitarra, empecé a tocar y me gustó mucho. Entonces ya empecé a meterme en grupos, ahí nomás jugando, y empecé a agarrar mis cheques de 100, 200 por tocada. Y yo me dije, ¿sabes qué? Este es un buen negocio. En vez de andar trabajando en el McDonald's, como mis amigos que andaban ahí, que enfriegan en el McDonald's, en el Jack in the Box, yo la música para mí era como un hobby, pues, y lo hice para que me funcionara bien. Entonces me puse con grupos. Ya después mis papás no, nos dijeron a mí en mi canal, hay que hacer un grupo. Entonces mi papá fue, de hecho, él fue el que hizo el Eslabón Armado. Primero era Eslabón Efectivo, okay, y luego ya cambió a Eslabón Armado, pero así era primero. Entonces, su jefe fue el que escogió el nombre. ¿Y su jefe toca o usted fue el primero en la familia que...? No, mi papá no, fíjese que casi no, le gusta cantar, pero nomás le gusta, pero así que ya que canta bien, yo tampoco canto bien. Ah, cómo no, viejo. Lo saqué de él, pero así de familia anterior que tengo de músicos, no, nada. Heredaste el gusto y pues tú, por el gusto que tenían de la música, pues fue que te agarraste, ¿no? Sí, sí. Y lo chistoso, porque fíjate que las generaciones, pues ya los viejones como yo... Les pregunto, oye, pues, ¿cuál fue tu inspiración? Sí, pues, papá, y todos me dicen, no, que Miguel y Miguel. Ok.
que lo, el Canelo y los dos del sitio, que Bertín y Lalo, no, Bertín ya son más viejos, todo, todo ese rollo, ¿no? Y, sí. Y ya los morros, ya de la generación tuya, sí. A todos los que le he preguntado, sí. Me dicen que Ariel Camacho. También he escuchado a los hijos de Barrón mucho. Oh, los hijos de Barrón también, también los ¿verdad? Los hijos de Barrón, sí, ya son esta, pues de esta generación. Sí, también de esta generación también. Sí, cierto, pero sí, fíjate que Ariel Camacho ha influido mucho. En muchos de los artistas sí, de hoy en día. Que están ahorita en un nivel alto. Todos fueron inspirados por todos. Fíjate fueron. Cómo impacta, ¿no? Cómo impacta ya un. Sí, ya sí. Después van a decir, no, pues yo, a mí me inspiró Eslabón Armado. A mí me inspiró sí. Ya las nuevas generaciones que vengan, exacto. ¿No? Y pues está bien eso, ¿no? Dejar ahí, dejar huella en, sí. En la carrera y, sí, y, sí. Y todo ese rollo. Así es que, pues, de Modesto, de allá empezaron. De y tú no empezaste, entonces no empezaste del grupo, ¿no? Empezaste. No, yo empecé. Empezaste en grupos así, en grupos, como tocando. Tocando con grupos. En grupos, ajá, fue, pues fue. Ahí te va tu feria cuando terminaste de tocar. Sí, y eso, o sea, tú no eras el líder no, no del grupo. Líder, o sea, no era nada. Tú no. Eras un músico. Un músico, pues. Del sí, grupo. Un músico. Pues de hecho, cuando yo empecé, mi papá conocía a gente que trabajaba con él. En los, es que a mi papá le gustan los caballos. Mi papá tiene como 40, 50 caballos ahorita en el me rancho. Estaba diciendo tu jefa, estaba sí, platicando. Sí, tiene caballos y de entre ahí pláticas, pues, señores que tocan. Y pues mi papá me dijo, les dijo, oh, pues, fíjese que tengo un hijo que toca el requinto, no sé si quiera que, Simón, tráigaselo. Y ahí entre pláticas con ellos, nos tocamos ahí unas tocadas juntos y yo nomás improvisando rolas que ni sabía que eran viejas, pero yo sacaba el requinto como sea. Y yo sacaba el jale bien y ya dije, ¿sabes qué? Voy a hacer mi propio grupo y ya mi papá me dijo, ok, te voy a apoyar, mi mamá también te va a apoyar. Agarramos bocinas, agarramos cables, todo lo que se ocupaba para un grupo y empezamos ahí con Eslabón. Entonces, pues, con el apoyo de tus jefes, ¿no? Desde el principio. Sí, 100%. Tú ya tocabas. Yo ya tocaba. Pues, sí. Te vieron talento tu jefe y dijeron, ¿sabes qué? Pues, aparte te gusta, ¿no? Sí, te apasiona sí, sí. Eso. No, me encantaba. Y dijeron, ¿sabes qué? A mi plebe sí. Le apasiona esto, vamos apoyándolo. Exacto. Es lo que hace todo un buen padre, la sí, verdad. Sí, y hasta sí. El momento eso te es. Siguen apoyando. Hasta el momento siguen aquí. Aquí están al pie del cañón sí. y qué bonito, la verdad, que entre la familia se haga, ¿no? El rollo y pues me imagino que ya te recuerdas, ¿no? De cuando ibas empezando sí, y pues dónde están ahorita y lo que han logrado y todo eso y sí. Pues antes que nada pues felicitarte, ¿no? Gracias, a ti y a todos los chavalos, la verdad que van muy bien y están dejando una muy buena imagen, son un grupo muy disciplinado. Gracias. Yo los he mirado, se visten o sea, lo que pocos grupos gracias. Hacen tienen pues aparte del talento, aparte de pues que ya están pegando, ¿verdad? Sí, hablándolo sí, sí. Por lo claro de que ya es un grupo ya bien bien sólido y ya posicionado. Gracias. No dejan de que la imagen, o sea, la imagen sí, siempre no. Va siempre, y eso habla muy bien de una agrupación. Sí, a mí cuando pues miro una agrupación, no digo que no, está muy bien estar vestidos como tú quieras, sí. No. Pero sí. No hay nada como que se vea. Como estar ahí. Como que se vea así. Sí, y eso la verdad. La vestimenta es como la cereza del pastel ahí. Exacto. Y se ve la disciplina. Sí. Se ve exacto. La disciplina. Igual nunca me había tocado estar en un estudio con ustedes y pues igual también son bien disciplinados, ¿no? Tienen. Sí, cada quien, o sea, no hay nada de que. Aquí vamos a estar fumando ahorita. Aquí vamos a estar pisando. O sea, nada. O sea. No, todo bien. O sea, no es un todo juego, bien. Pues. No, no lo sí. Toman como un juego, no, lo toman como, pues, como lo que es, un, ¿no? Un trabajo, pues. Un jale. Un trabajo. Y pocas agrupaciones. No estoy haciendo de menos a nadie. O sea, cada quien trae su estilo de trabajo. Cada quien tiene su estilo de trabajo. Te digo, he mirado trabajar a otros, he mirado grabar a otros, pero me agrada su modo de pensar, gracias. Tan jóvenes que están y lo disciplinados que son. Gracias. Qué chulada. Gracias. Y pues, las redes sociales, carnal, también estamos platicando ahorita sobre eso. Sí. ¿Tú cómo la ves con eso de ahora? Anteriormente, pues, tú sabes, anteriormente era que la radio, ¿no? La radio. Era la radio, era... Pues ir a un programa de televisión. Comprar, o sea, eran las formas que tú podías exponer tu música. Simón. Y ahora ya hay infinidad. Estamos hablando de que ahora, pues todo pega pues casi por el TikTok, carnal. Ya, todo. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la con ese rollo? ¿Tú piensas que es un beneficio para los artistas? ¿O, sí. O lo ves como un plus? O lo es ves... que fíjese, yo, hay dos lados de eso. Yo a pienso ver, me que, interesa saber. Sí, hay dos lados. Yo, pa uno... Yo creo que te impacta y te ayuda mucho la plataforma TikTok, como Instagram, como Twitter, lo que sea, te impactan porque subes la gente sube una rola, un pedacito nomás y como que se te queda aquí en la mente y la gente sigue con ese pedazo y sigue con ese pedazo y se hace más viral y más viral y más viral y está bien, pero ¿qué pasa con la segunda canción o la tercera o la cuarta?
No, no, pega igual que la primera. Yo por eso yo cuando empecé en este rollo, lo bueno que con nosotros fue un disco entero, fue un disco y de entre esas canciones fue una que impactó mucho, la de Con Tus Besos. Sí. Con Tus Besos en ese tiempo, a mí la neta nunca me gustó esa canción, la metí hasta el último, mi jefa me dijo, ¿sabes qué? Nomás meta el último porque yo casi ni la quise meter, no era de mi gusto y pues la metí y la gente no nomás escogió esa, escogió la de Baby, la de Me Prende, la de 14 de febrero, entre muchas. Y hoy en día lo que tienen los morros que andan queriendo entrar en la artisteada es que hacen una canción y se quieren colgar de esa canción y hacer lo mismo. Y quieren, pues, dicen, este pedazo está tiktokero. Sí. ¿O cómo? Este pedacito de 15 segundos dijo, está tiktokero. Sí, chinga su madre la demás canción. Chinga su madre toda la rola. Sí, sí. Este pedazo. Ya escogen el puro pedazo. El puro pedazo. Ya no escogen la rola entera. No, ya escogen los pinches que... Y luego la gente nomás se sabe ese pedazo. Y la gente nomás sabe ese pedazo. Sí, eso me pasó a mí con la rola de Código FN. Ok. Cuando, pues fue casi, que yo me acuerdo, fue de las que es como la del ratón. Soy el ratón. Sí, ese pedazo ya lo traía aquí. Yo también. Y el día que la escuché toda, yo, hasta que llegó al estribillo, que llegó el pedazo ese, supe que era la rola. Sí, no sabía que era la canción esa. Oh, sí. Porque te digo, pues el pedazo. El pedazo. Es el que das más catchy, pues. Ajá. Es el que se te queda. Entonces, pues sí, es cierto. Y la raza ya está como esperando, ¿no? Apenas pegas un chingadazo y está esperando el que sigue. Sí, y el que sigue. Por eso es que pues, se viven en los estudios ya, ¿no? Yeah. Porque, pues, también, pues, no quiero decir, no sé si es llamarlo competencia o no sé de qué forma llamarlo, porque, pues, por la competencia se vale, no es sana, entre agrupaciones, entre equipos, entre lo que sea, siempre ha existido, ¿no? Sí, sí. Pero, pues, es la forma de seguir, seguir, ¿no? Porque ya todos están tan queriendo hacer... Yo pienso que la competencia es bueno. Hay gente que dice que, oh, no, que hay que apoyarse entre grupos, pero no, la competencia es bueno porque quieres mantenerte a un nivel para uno aportar a la familia. Nunca se sabe quién está pasando por un momento malo. Un artista a lo mejor está pasando por algo malo y la gente no puede saber o no sabe. Exacto. Y quiere mantenerse ahí para la familia, para la gente que le rodea, que ocupa, que con los ingenieros, que ocupa el staff, que ocupa... Pues hay muchas cosas que implica, viene con... Implica mucho. Hay mucha gente atrás de la agrupación. Hay mucha gente. A lo mejor nomás piensa que... Es nomás el puro grupo, no, el cantante. Que tu ingeniero, que tu staff, como dices tú. El manager. Y tienes que empezar en eso, por eso tienes que empezar. Sabes que tengo que sacar una canción o un disco que yo diga, sabes que este va a pegar y va a rezar aquello y va a rezar aquello, porque yo quiero que sigamos con los eventos y sigamos con la gente que venga y que pague por un boleto para vernos, porque tengo que pagar a tanta gente. Porque aparte de ustedes, aparte de, pues, de que es su trabajo ustedes, Simón, hay mucha gente, muchas familias que dependen de la agrupación. De la agrupación, sí, así no, es. Está muy bien. Y miro que pues andan en chinga, ¿no? Andan semana tras semana, ahí se andan anunciando que, hey, el evento de esta semana. Fíjense que ahorita estamos en un break, porque si está pelada, viejo, no creas que no, es mi mamá ahorita... Que te dijo, hey, grábalos de estos. Grábalos para anunciarlos. Es que creo que lo más importante de Eslabón es, uno, mi jefa. Es que ella es la manejadora y es la que va a pelear, pues, con los promotores. Ella está en todo, loco. Ya la estuve mirando hoy. Pero es que mi mamá, yo siempre he dicho, es una manejadora que nos cuida, no hacer drogas. En la tomadera, pues, ya casi no me dice nada, ya tengo 21, ¿verdad? Sí, pero me cuida más que nada en no, que no haga cosas malas, que me cuide bien. Porque que no, la imagen cuenta mucho. La imagen cuenta mucho. Y pues ella va con nosotros siempre a los estados y ahorita se enfermó un poquito, pero por eso le calmamos, porque es mucho de andar en avión y luego bajar y luego la van y luego el hotel y luego a soundcheck para atrás, bañarte otra vez. Mal comer, dormir, exacto, todo. Viejo, no, son cosas que uno casi no ve de atrás, pero ahí están y pues agarramos un break por la patrona y vamos a seguir la semana que viene. ¿Y tu jefa, pues ella aprendió a ser manager también aquí? Sí, pues aprendió, pues de hecho mi mamá cuando empezamos, antes de la artisteada, ella era la que hacía los contratos con la gente que llamaba y contrataba a Eslabón Armado, que quiero aquí en mi boda o en mi quinceañera, o 3-4 horas, mi mamá hacía el contrato, la gente venía, firmaba y... ¿Cuánto duraron sabían, chambeando así? Como chambeando así, bien. Es tipo local, se puede decir. Es tipo local, ajá. Yo creo que unos...
Unos 3, 4 años. 3, 4 años. Entonces, ustedes ya venían bien, bien cimentados, bien experimentados, ya, ¿no? Ya cuando ya dieron el boom. Sí. Ya, ustedes ya traían colmillo, ya. Como para tocar ya, con gente. Ya venían bien. Pues fíjese que era algo diferente que cuando yo me acuerdo bien, cancelamos una tocada no sé dónde porque nos firmaron, Deo nos firmó en el año 2020. Cuando el disco pegó, a los meses nos firmó Deo y cancelamos una tocada que teníamos en pendiente y fuimos a tocar en El Paso. El Paso fue nuestra primera fecha oficial de Eslabón Armado, que nos vamos a presentar en tal lado. Y la gente fue, viejo, la gente, y era durante la pandemia. Yo no creía que la gente iba a ir, que la gente no va a ir para nada, que no, yo no, yo, es que yo nunca me creo en mí, viejo, es algo que yo tengo que como que no creo en mí tanto, que le tengo que echar más ganas para ver cómo hice anterior y cómo puedo progresar. Pues, ¿sabes qué? Eso habla muy bien de las personas, bueno, sí, por sí, lo sí. menos de lo que he mirado. Las personas que, no, siento que puedo dar más. Sí, exacto, así soy, viejo. No, hay soy. Gente que ya se la da y anda. No, no. Sí, no. Nunca hay que confiar, exacto. Siempre hay que tratar de ser mejor que ayer. Sí, 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 y, exactamente. No, te digo, todo eso habla pues muy bien de ustedes como profesionales. De que siempre den el 100. El 100, pues. Y pues mañana el 120, sí, si sí. se puede, ¿por sí, qué no? Sí, Simón. ¿Verdad? Así y como es. Te digo, ya si volvieron otra vez al paso y vuelven otra vez exacto, y que vaya más gente. Sí, y sí, que, sí. Y pues es lo que se busca en esta carrera. Pues yo sí. también soy músico, ¿no? Pero yo nunca, exacto. yo anduve acompañando artistas. Yo okay. nunca fue como que nosotros éramos. Nosotros siempre hemos sido pues locales así. Okay. Pero pues yo he estado todo el tiempo relacionado, he acompañado a muchos artistas. Okay. Y yo, pues yo sé la chinga que es, la neta. Son muchas. Yo sé la chinga que es. Son muchas. Para mantenerte. Es lo más pelada. Para darle gusto a la gente. Otra cosa, ya cuando tú estás así como en un nivel, así como están ustedes, sí. tienes que tener la mente, o sea, no te tiene que afectar un comentario de un pendejo que hizo exacto. una pinche cuenta, sí. o sea, que te vas a la cuenta y no tiene ni foto, sí. tiene una foto de San Judas, o tiene, ¿sí me entiendes? O una foto de un Power Ranger rojo, güey, o sea, ¿sí me entiendes? No, güey, o sea, y no. que te ponga una mamada y tú te pongas a pelear con él, güey. O sea, ya tú estás en un nivel donde esa madre te tiene que valer. Sí, viejo. A ti te tienen sí. que interesar los comentarios de la gente, de agrupaciones chingonas, de gente con cheque azul que te diga cosas chingonas. Sí. Pinche mamada que te ponga un pinche hater que porque ni en su casa lo pelan o porque no, se anda queriendo quitar. Ese güey va y te pone algo a ti y se cambia de cuenta y va y le pone otra cosa. Sí, no. Y fíjate que cuando recién inicié el canal, pues no tengo mucho, tengo desde... que desde marzo. Órale. Y me empezaban a poner así. Ah. Y yo así como con onda, pero dije, no, esto es ahorita. Dije, sí, no, sí. Era, por la tuya, nada, o sea. Yo lo entiendo. Está bien. O sea, sí. no todo va a ser. No, casi. Y no a todo le vamos a caer bien. Oye, nunca. Dicen gente, le ponen a Luis Miguel que canta feo, güey, vacío. ¿Qué se puede esperar que le pongan a uno? O sea. Sí, sí, sí. Entonces, sí. uno se debe fijar. Por un comentario malo hay como 1,000 buenos. Ay, sí. Esos son los que se tiene que fijar uno. Exacto. Entonces, pero sí necesitas tener como cabeza, sí, fría sí, y sí, todo sí. eso para pues entender de que pues esa gente no. Hay mucha gente que la neta se clava en esa madre. Sí, sí, hay sí. mucha raza que se clava en esa madre. No entiendo por qué. ¿Tú cómo llevas todo eso No, pues fíjese que yo casi yo no me gusta leer comentarios porque hay gente que sí se pasa. Es lo que te digo. Hay gente que sí se pasa y pues al leer uno, básicamente pones todo tu trabajo y esfuerzo para a complacer a la gente. Y hay gente que ni lo ve. Hay gente que no ve que estamos aquí desde las 1 hasta las 1:02 nos vamos ahorita y no ve todo el trabajo que ponemos para la gente. Y la gente, que el requinto se escucha hasta la madre, o que tu voz culerísima, o que sabe que, pero yo pero casi no lo veo. Es el güey ese del San Judas. Sí, la sí, neta. Sí, sí. No, es parte. O es un Joker, güey, que trae un sí, meme ahí que pero dice. Pero como dices, es mejor no contestarle, es mejor tenerla, pues. La neta. Sí, sí. Porque mira, tú cuando te presentas y miras hasta el fundillo de raza, de focos, de luces, de gente gritando. Ahí comparado. Ahí es donde te ¿Qué te das cuenta, pues. Que tiene que no fue el de San Judas. Sí. Emma, y te apuesto que ahí está, güey, pero es un pinche fan reprimido, güey. Sí, una cosa que quiere que le conteste, güey. Emma, le contestas sí. y ya te voy a decir que te quiere, güey. O sea, la gente es bien rara, cabrón. Sí, sí, sí. La gente sí. es muy rara, sí, pero qué bueno que pues... Es mejor eso, ¿no? Es mejor no lidiar con esa gente y nomás dejarlo ser, pues.
Dejarlo ser. Y se vienen muchas, varias rolitas buenas, ¿eh? ¿Para cuándo van a aventar todas estas rolas? Entonces, estamos haciendo un disco que casi la gente no sabe, pero aquí le vamos a dar la primicia con usted. Qué chingón, viejo, gracias. Se viene un disco, no voy a decir cuántas rolas, pero se viene un disco ya en un mes y medio, máximo. Antes que termine el año, ya está el disco. Ya está el disco. En Navidad no me voy a poner bien pedo con el disco. Exacto. Qué chingón, viejo. No, pues me da gusto que estén sobres y que estén sacando temas. Sí. A mí ya me tocó escuchar dos, tres y están chingones. Gracias. Que se los recomiendo desde ahorita, les digo, para que lo preordenen porque se viene con lumbre, la neta, compa. Está chingonazo. Gracias. Está muy chingón. Y en los viajes, así cuando andan en carretera y todo eso, ¿no les da por componer? ¿No les da por...? ¿Qué hacen? ¿El jabón armado qué hace cuando...? Porque pues no todo el tiempo van en avión, ¿no? A veces se van por tierra o a veces... Sí. Pero todo el tiempo están conviviendo, pues. Todo el tiempo, como te digo. Todos... Si no es tocando, es en la grabación. Sí, pues fíjese que casi nosotros... Pues que los que viene siendo yo, mi canal que toca el bajo... Tu carnal. Mi mamá, mi papá y mi hermana, que de hecho mi hermano ya cuiteó. Y mi hermana ya cuiteó, dijo, ¿sabes qué? Yo ya. Bien. Es que pues viejo, tiene... Mi hermana tiene, tiene 11 años, o 12. ¿12? 12, tiene 12. Y entró desde que empezamos, el 2020, y no ha ido a la escuela. Tiene como 3, 4 años. Sí, estaba platicando su mamá que ya entró a la escuela. Ya entró a la escuela, ya dijo, ¿sabes qué? Ya quiero ir a la escuela, quiero conocer amigas y amigos. Y pues mi mamá la dejó. Porque la artista no tiene vida, carnal. No tiene vida. Y es que mi carnal se encargaba de la letra, de los prompts. Para poner la letra. Ella se encargaba de hacer ese rollo y ella dijo, ¿sabes qué? Yo ya quiero entrar a la escuela. Quiero tener amigas y amigos. Y está bien, haz lo que tú quieras. Ya entró hoy a la escuela, gracias a Dios. Y anda ahí, pero cuando andamos afuera, es nomás yo, mi carnal, mi mamá, mi papá. Comimos siempre juntos. Vamos de viaje. Igual mi compa Ulises y Damián, que Damián es de Phoenix y Ulises es de Sacramento. A la musiquita, ¿verdad? Ahí está. Ya. Gracias, hijo. Son de allá y cada vez que vamos para un lado, volamos, nos vemos juntos. Viernes, sábado y domingo nos vemos, el domingo en la noche nos vamos y si tenemos que grabar, se vienen patas a Los Ángeles, grabamos lo que sea y casi nos vemos cada una semana, dos, tres semanas, pero nos vemos casi pues siempre. Estamos nosotros 8 con el ingeniero, con nuestro staff, 8, 9, y nos vemos las caras casi siempre, viejo. Y tú eres el que yo compongo. De todos el que compone, yo, ¿no? Compongo, sí, yo compongo, gracias a Dios, es un don que se me dio. Pinchimos, ¿de verdad? No. Se anda aprendiendo sola, sí. Fantasma. Sí, yo, gracias a Dios, yo compongo las rolas de Eslabón y cada vez que tengo una chance ahí de componer, lo hago. No compongo todos los días como otros compositores. Está pelada. Cuando se te viene la inspiración. Cuando se me nace. O vas a decir, así antes, mañana voy a componer, ¿no, verdad? No, no, es, no, no. Pero te da así como, dices, mañana voy a componer y compones o así como, pum, ay, güey, me llegaron ganas de componer fíjese, y compones. Fíjese que casi no me gusta componer cuando hay gente alrededor de mí. Yo tengo que estar solo en mi cuarto, afuera, en un lugar que yo esté solo y que tenga paz. Porque si hay gente aquí, al lado, aquí, y anda hablando y a otro, no me concentro bien. No puedes. No puedo, no sé por qué. He intentado... Necesitas tener paz, solo, ajá. Que esté callado y yo con la guitarra primero hago la melodía, que me gusta la melodía, ya de ahí la letra y la canción sale sola. So, primero hace la melodía. Lo que sea, ya la te letra. Te gusta la tonadita y ¡pum! Ya. Le entras a la letra. Exacto. Órale, exactamente. Qué chingón. Eres el único entonces el que compone. Pues los temas son tuyos, ¿no? Los temas son todos míos. Los principales son míos. Uno es mío, es el de Jugar y Sufrir. Ese es de mi compa Dani, que ese también fue un vergazón que pegó fuerte y es de él. Es de mi compa Dani, que él escribió. Ok. Ya. Yeah. Ok. Pero si es bueno, ¿no? Mejor, bueno, grabar temas como de originales, ¿no? Como de, sí, de originales. Uno. Está bien un covercillo, un dos, tres nomás. Pero meterle puro original. Puro de la cosecha, ¿no? Pa sí, que, sí, sí. Para que, pues ahí viene la firma, ¿no? Sí, exactamente. Ahí viene la firma de la agrupación. Exacto. Exacto. ¿Fechas en México, viejo, ahorita o nomás están chameando aquí? O pues ahorita andamos chameando aquí nomás. Sí tenemos ansias de ir a México.
No sé cuándo, pero ya queremos ir. Ojalá el año que viene se nos da, se nos dé, si Dios quiere. ¿Ya han ido anteriormente? De artista no, todavía no, pero sí, el año que viene ojalá se nos dé. Ya una te, chulada sí, México, no, México. Pues, no. Otro rollo, pues, es, diferente. Sí, he hablado con amigos que dicen que México es otro rollo. Sí. Pues. No se puede comparar. La raza es más entregada. Es ya. Más entregada, es más que... Pero es que en México la raza es más entregada, pa, sí, la neta. La neta, sí, yo como le digo, tengo artistas camaradas que me dicen que, pues, que México es otro rollo, pues la gente como que disfruta la música más, como que convive más, como se pone un desmadre allá, pues, entre la gente, pero es chingón, eso es chingón, pues. ¿De qué parte de México bien proceden tu familia y todo? Mi mamá originaria es michoacana, es de Michoacán, de Oroapan, pero es criada en Colima. O en Colima. En Colima. Y mi papá es de Jalisco, pero... ¿cómo se llama? ¿Cihuatlán? No, yo pensé que ahí estaba mi mamá, pero no está ahí. ¿Se fue? Sí, es de Jalisco, mi papá de Cihuatlán, Jalisco. Cihuatlán, Jalisco. Simón. ¿Y ustedes van para allá? ¿No? No, desde la única vez que fui para allá tenía como 6 años. Neta, pues ya... Nunca regresaba. La neta, les va a gustar. ¿No? ¿Estabas bien morrido entonces la última vez que fuiste? Sí, 6 años, 6, 7 años que fui para allá. Te va a gustar, allá, vas a ver. Tengo que ir. Te lo garantizo, carnal. Sí, ya quiero ir para allá. Entonces, a lo mejor el próximo año. El próximo año ya tenemos esperanzas que sí. Ya ojalá vamos para allá y si os quiere todo fluya bien. No, como tiene que ser. ¿Sabes? A todos los invitados que tengo, músicos más que nada, porque he entrevistado pues también de otras ocupaciones, ¿no? Sí, bueno, tiene que ver con la música. Pero les pregunto siempre cuál ha sido como una mala experiencia que han tenido así como en su carrera, algo que digas tú, ¿sabes qué? Ay, güey, esta madre... Se me hizo, no sé, una mala experiencia, ya sea chistosa o de susto o de algo así, y otra buena, así que digas tú, esta me quedó, no sé si nos puedas contar alguna mala y buena experiencia que hayas tenido tú. ¿Como en, entre la música? Sí, desde tu carrera, pues. Me han contado unas de, pero perrísima, desde... Yo pienso que una mala experiencia fue cuando primero lanzamos nuestro primer disco, que nos lo tumbaron. Unas personas ahí nos lo tumbaron por razones que quedamos en malos acuerdos. Estábamos firmados en otra disquera que pues casi no nos apoyaron, no aportaron nada. Y cuando pegó el disco, querían adueñarse de todo y querían ya salir a la luz, qué rollo. Y pues salimos mal y nos tumbaron el disco así nomás porque estábamos en un contrato, pero ahí fue cuando vino el ángel, nos salvó y nos dijo, hey, este contrato no vale. Lo quebró enfrente de nosotros, lo quebró el contrato, firmamos uno nuevo y estamos aquí a la hora. Pero ese sí fue un momento que yo dije, el, ¿sabes? El contrato que tenían, el ángel dijo, ¿sabes qué? Lo rompió, así nomás lo rompió. Eran dijo, como dos, madre no vale, eran dos, tres páginas, dijo, ¿sabes qué? Aquí tienes tu contrato. No valía, pues, no era un contrato legal. Entonces... Pero ellos les bajaron la música. Ellos nos bajaron la música por otras personas que, pues, muchos saben ya quién es, pero ya es tiempo pasado. Es tiempo pasado. Es tiempo pasado. En su momento, te caló machín. No, viejo, en su momento andaba yo triste, agüitado, deprimido, igual mis papás, igual mi carnal. Era algo que nunca creo que se me va a olvidar, pero... Fue algo que yo pienso que tuvo que haber pasado para andar acá con Ángel, con Deo y... Dicen que no hay mal que por bien no venga. Exactamente, viejo. Entonces a lo mejor fue algo que tuvo que haber pasado y pasó y en su momento fue algo muy, muy impactante, algo que me dolió mucho cuando nos bajaron el disco. Lo volvimos a subir como al mes y medio, dos, y pues empezamos de nuevo y fue algo muy, como digo, muy difícil y un momento bueno que yo digo, ¿sabes qué? Esto es algo que yo siempre me voy a quedar en la mente. Fue cuando tocamos aquí en el Crypto Arena. En Los Ángeles. No, ni me la pude creer yo, viejo, la neta, no. Fue una chulada. La neta, creo que aquí en Los Ángeles
La gente siempre, pues en todos lados, la gente nos recibe con amor y con las manos abiertas, pero en Los Ángeles siempre ha sido otro tipo de cariño. Aquí es como casa, aquí siempre a donde vaya, Ana, acá en Santa Ana, Los Ángeles, voy para San Bernardino, a donde sea, a un shopping center, lo que sea, la gente, oh, una foto, Simón, pero buena la gente, siempre como con respeto y una foto, viejo, por la de Simón. Y yo creo que ahí en el crypto fue una meta que yo nunca supe que íbamos a lograr. Se logró, se hizo sold out y 10,000, 11,000 almas ahí cantando las rolas y todas las luces emprendidas. Era otro pedo, viejo, la neta. Subir, es que yo subí en un elevador para arriba del escenario, subí y dije, no manches, no, estaba temblando, viejo. Estaba temblando de miedo. De orgullo, de todo, no de sé, todo, sentimientos viejo. Encontrados. Sí, se vino algo muy, muy raro que dije, sabes que no, nunca había sentido así, pero fue por ver tanta gente y tanto apoyo que algo no, viejo, no puedo describir, pero ese fue un momento muy mágico para mí. Qué chulada. Sí, no, estaba... Qué chulada, y me imagino que para todos en el grupo. Para todos, no, contentísimos. Todos ya se acabó y todos estaban, uy, qué pedo. La neta, sí estaba... Perro, sí, neta. Estaba algo. Y teníamos. Fue un show bien chingón, la neta. Para la gente que fue. Se lo llevaron, pues, como de. Como recuerdo. Y me etiquetaron mucha gente. Y contentos, tomando, bailando y disfrutando, cantando. Fue algo muy bonito. ¿Cuánto tiempo dura la presentación de Eslabón? Normalmente, una tocada. 1:15. Pero si son eventos. Una hora veinte. O y media si me pongo así de tocarle otras dos, tres. Pero un evento como de esa magnitud, como el Crypto, como tocamos en el Toyota, como si vamos si vamos a lugares más grandes, masivos, más grandes, tocamos dos, tres horas, viejo. Lo máximo que hemos tocado son 3:30 ahí en el Toyota. ¿3 horas? 3:30, hijo de show. Madre. Neta. Pero yo es que ese día yo también me emborraché, no miento, me emborraché, me puse una peda con la gente ahí y las 3 horas así se fueron de volada. Oye, ¿y qué no, según cuando ya te pasas o algo, te cobran o te multan o algo así? Sí, eso sí es cierto, pero nosotros empezamos temprano, pues. Ok. Porque nomás no puedes llegar como a cierta hora, ¿no? No. No le haces y empieza más temprano. Pero creo que no te pases. No te pases de esa hora, pues. De esa hora. Porque sí. Esa hora ya tiene que estar ya, la música apagada, ¿verdad? Apagada, exacto. Ok. Sí. Entonces empezaron más temprano. Más temprano. Puedes empezar más temprano y... Pero tienes que acabar el mismo tiempo. Tienes que acabar. 11, creo, 11:30, algo así. Mucha más. ¿3 horitas? No? Sí. Ahorita están morros de volada, se la aviento, ¿no? Sí, hasta con gusto. Pues, sí, pues imagínense antes... La misma raza, ¿no? Te prende. Te prende y no, es otro pedo. Pero imagínense, antes, me acuerdo una tocada, antes de la fama, nos tocó 11 horas, viejo. 11, 12 horas, una tocada en no me acuerdo dónde, en Patterson, o creo que Patterson. 11 horas que no sé qué día era un cumpleaños, no sé qué era. Nos agarraron por 3, y luego que 4, luego que 5, luego que 6, y luego que cuando tocamos a las 8, nos dijeron, ¿sabes qué? Váyanse y regresense en la mañanita, regresamos y tocamos otras 4 horas. ¿Eso hace poco de eso? No, eso fue hace mucho. Cuando todavía no éramos locales, sí. Pero como le digo, son recuerdos que me los llevo y digo, ¿sabes qué? Antes tocábamos 4, 5, hasta 11 horas, hoy nomás tocamos 1:30, ¿para qué renegar? No pueden tocar 3, ¿verdad? Sí. Como si nada. Exacto, viejo. Y pues, dejan bien contenta la raza. Contentísima. Dejan contenta la raza, que pues es lo primordial, ¿no? A eso van, ¿no? Sí. Ese es, pues, su propósito, ¿no? Sí. Ustedes, que pues, exacto, el público quede contento y a la próxima vez que vengan, pues, ahí van a estar. Exacto. Ahí va a estar la raza. Exactamente. Y otra cosa que me gusta mucho preguntarles, como ahorita yo miro que está muy de moda, no sé si sea como lo igual del TikTok, ¿no? Le miro dos lados, sí. Pero las colaboraciones, hay mucho ahorita, sí, que, mucho. Que la raza quiere ver a dos artistas, a tres artistas, hasta cuatro ya, cabrón. La neta. Ya no se conforma con una y con una. Uno, no. Quieren ver un bolón de... En una canción. Ajá, sí, un pedacito cada uno. Órale, que sí, sí. Que sí. ¿Tú cómo la ves? ¿Cómo la ves tú con ese rollo? Fíjese que yo no la veo mal. Porque yo entiendo la gente, yo también soy así, que si me gusta una canción, como que me cansa y quiero escuchar a dos artistas en con una otro, rola. ¿Verdad? Sí, con otro, pues.
Yo creo que la gente siente lo mismo y a lo mejor le gusta la música y el estilo de Eslabón, pero también le gusta el estilo De de fulano, fulano y quiere escuchar exactamente. los dos juntos, pues, y se Y arma. ahorita anda, es lo hype ahorita en la música. Es lo más fuerte ahorita, los Sí, duetos, ¿verdad? la neta, Los sí. duetos. Lo más fuerte ahorita. Es lo que Sí. anda ahorita. Es lo que Antes, anda. qué nombre, qué esperanzas antes que grabar Nunca. dos, era. Solos todos eran antes. Pero ya como que se están uniendo más y ahorita como que la onda está más suave, como que la gente, como que los artistas ya se llevan bien, pues no Ya, como antes, antes, pues. sí, antes No hay más era más riña. hermético todo esto, era Sí. como no, yo no voy a, no, ¿cómo Sí, cree que? sí. Ya sea porque uno se sentía más arriba que el Pero otro. yo también, a mí me gusta hacer duetos con no lo voy a decir a artistas que me gustan, pero la canción me tiene que gustar. La canción. La canción me tiene que gustar. Porque Por ejemplo, llegan y por ejemplo, te dicen a ti, oye, ¿sabes qué? ¿Qué onda? Hacemos un dueto. Simón. Y tú qué le dices, oye, muéstrame Sí, la canción. Simón, manda una canción. Mándame la Sí, rola. manda una Y ya tú rola. la Y analizas. ya la analizo yo. Digo, ¿sabes Y qué? ya Me digo, ¿cómo nos va a queda. quedar a los dos? Ajá, exacto. ¿Me queda o no me queda el intento? Y si no me queda, le digo, ¿sabes qué? Digo, la neta, no creo que me quede. Pero igual si tienes otra rola o si Échala. yo tengo una, te la mando. Y a Y ahí ver. sí. Pero Pero tienes que estar a gusto, tengo pues, que estar a gusto, con tu viejo. dueto. Sí, con el dueto. Tienes que estar a Sí, gusto. tengo que estar a Pues gusto. sí, para que fluya, ¿no? Para que fluye bien. Para que esté todo, Exacto, no esté forzado, exacto, pues. exacto. Y más ahora que ya se está dando que reggaetoneros con ¿Ya regional quieren montar y para acá? bachatero con esto y, o sea, Sí, pero es ya se fue, ya esto ya está en otro otro nivel, ya, nivel. ya, ya te digo, artistas urbanos ya están grabando con regional, Sí, ya va. está más duro, ¿no? Pero yo pienso más que nada que el de los reggaetoneros, los de urbano, todo eso, son los que se han querido adaptar Acá. a este género, ¿ah? ¿Eh? Sí, sí, No sí. tanto como No tanto ustedes meterse para de aquel allá. lado, ¿no? No, 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 no. Así que nada de que No, ya ni tú metes, más. no. No, Ellos quieren cantar como más sí que se meten, corridos, ellos sí. quieren cantar como cumbias, Sí, es que como le digo, la música mexicana ha crecido demasiadamente grande. ha crecido A mucho. los últimos 4 años, 5, 6 años, a lo que está ahorita, otro nivel. 100%. Yo creo que. Como, no es por acá por presumir ni nada, pero yo pienso que pues la canción, ella baila sola, llegó a un nivel altísimo que la neta, ni yo ni Peso Pluma no lo esperamos que iba a llegar tan alto. No. Y pues llegó mundialmente, lo digo, y llegó Compa, y de tu pluma, ¿no? De de mi tu. pluma, De qué chulada, ¿no? Neta que. salió, sí. Neta que. No, yo cuando la escuché y ya que miré que pum, pum, pum. Dije, no, mi compa, dije, no, le van a yo. Me dije, en avioneta le van a traer los costales de las regalías del viejón. Oh, qué No, chingón. sí, La se neta que. Yo chulada. creo que es el sueño de todo compositor. Sí, viejo, Es el sueño tener. de todo compositor. Sí, cómo Eso no. que viviste tú con tu rola. Sí. Y pues felicidades. Gracias, Y gracias. vas a ver que van a venir más colaboraciones. Si Dios Y quiere. también el puro grupo solo. Y Si de Dios quiere. todo. Porque pues están jóvenes. Sí. Son muy dedicados. Son disciplinados. Y pues Simón. le ponen mucha atención a sus Gracias. temas. No, Que es muchas lo más gracias. importante. Que, o sea, Sí, que. cuando un tema está desde el inicio bien cimentado, que, o sea, que está bien preparado, a conciencia y todo eso, es para hacer un éxito. O Sí, sea, pero. que no lo hacen nomás Sí. por, No, oye, hay que de grabar volada ya, porque la raza vámonos. quiere. Sí, O, no, 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 hay que no. meter, ay, lo que sea, güey, o deja escribir ahorita. Ahí es Es donde donde. no. Y Pero. Muchos sí. muchos ya también se están ayudando con compositores. O sea, ya Sí, traen sí, sí. su compositor, no Es que nomás, sí, fíjese viejo no que. nomás de su pluma. No, fíjese que hay artistas ya que ya dejaron la pluma y ya tienen sus De compositores acá. cabecera, ¿no? Ahí Sí, está, sí. ándale, que escribe el hijo de la Sí, chingada. Sí, ¿ah? pues yo conozco al de Fuerza Regida, al JOP. Sí, pues. Yo fui a grabar una canción con él en su casa. Tiene como cinco El centavos. Armenta, Pon el ahí está Armenta y echándole tal. putazos. Su Pues yo te digo, porque plumazo. yo también he ido seguido, yo voy a seguido a Sí, su casa tiene y como ahí están los cinco plebes echándole. echándole, Ahí están los pero. plebes echándole. Pues Todo el no. día haciendo ruido todos, allá Sí, ensayando sí. uno, todo el Mi día y otro respeto. y acá Pero grabando. mi respeto, porque la neta Porque igual él andan. también es visionario, Es visionario. él también No, está. el pinche Joe Ese Pesos. güey también está todo el tiempo, ¿no? Sí. Todo el tiempo En en las eso redes y está todo. viendo. Me habla, compadre, ¿qué onda? Se me ocurrió, vamos a ir ahorita,
véngase porque vamos a ir a tocar al mall. Ey, porque vamos a ir a parar el freeway. No, es porque, o sea, se otro pedo. Cosas sí, que dices pedo. Tú, este güey está loco. Sí, pero sí, no. Pero lo hace bien. O sea, es que vamos a hacer un party con el Face Rock. Y Simón, va, que yeah. La banda y contrató un pinche. Eso, o sí, esas son ideas que... Está viendo está. Que él está en las redes, él está en la música. En todo. Y pues está bien que tenga sus compositores. Sí, porque pues imagínate, pues, estar haciendo todo, estar componiendo, estar... Viejo, es una friega, la neta. Es una friega, la neta. No, yo, como le digo, gracias a Dios, yo compongo, hago la melodía, hago la letra, la produzco. Tengo también a mi compa Damián que me ayuda, el requintista. Él me ayuda también, que hey, aquí tengo una idea acá y pues la metemos los dos. Pero yo soy que pues básicamente hace del pie a la cabeza, la rola, que quede bien y la grabamos. Él le pone su magia, yo la mía y trae. Es lo que estaba viendo ahorita que están grabando. O sea, tú estás ahí pendiente, todo. Y ya él se ve que, por ejemplo, el del Tololoche se va. Algo le di, me dice. Sí. O sea, te está apoyando. Él también, pues. Él también es como productor también. Te ayuda a producir. Y es mi compa también chingón. Y dos cabezas piensa mejor que una. No, y mejor. Si ya, pues ustedes ya han hecho todo lo que han hecho. Y pues ha habido química, pues sigan trabajando exactamente, igual. Exactamente. Que sigan trabajando igual. Gracias. Para que sigan los éxitos igual, sí. como hasta el momento. Porque gracias. Ya el oído de la gente, la raza ya está acostumbrada a esa calidad musical. Exactamente. Entonces, pues la raza no va a esperar menos, ¿no? No, la no raza, la raza más, va a si quiere o más. Más, ¿no? Como dices tú, si el disco pasado quedó bien verga, este tiene que quedar mejor, verguísima, ¿sí me mejor para, y mejor y mejor. Para que siga y para, como dices exacto. Tú, para que la competencia sana esté ahí. Exactamente. Y el nombre esté dando de qué hablar todo el tiempo como debe de ser. Simón. Y pues antes de partir, antes de irnos, Simón. Y de agradecerte, carnal, la neta, de que hayas aceptado, la verdad. ¿Cómo no? Ya, varios, no creas, no voy a decir nombre ni nada. Simón. Que le dice, ay, a ver cuándo, y pues nomás dicen que sí. Pues, y ya nunca. Y nomás, y pues tú, la neta, pues también gracias a mi compa Pablo, productor también del programa este, también que pues nos hizo. Sí, no, mi compa Pablo es una chulada. Nos hizo aquí el vea el paro de contactarnos contigo, sí, bueno. y pues bien agradecido. Algunas palabras que quieras decirle, yo sé que nos van a ver varios morrillos, muchos niños, sí, que bueno. Pues ustedes son un ejemplo para muchos, pues son un ejemplo para ellos, la verdad, son los que pues los que vienen, viejo, así como ustedes. Sí, así como nosotros son, vienen son los otros que vienen. Y pues un consejo ahí, la neta, que me gustaría que okay. Para que quede ahí y que lo escuchen, y de voz de alguien que ha pasado y que ha llegado. Okay. Que son las dos cosas. Pues un consejo, yo pues la verdad no soy bueno para consejos, digo. Pero algo para ir para decir, yo creo que estar al 100 con los papás. Yo creo que al estar bien y tener una meta, que sabes qué, no ponerte en mente que decir la música me va a comprar esto, me va a comprar aquello, me va a dar a esto y esto y esto, pero mejor en tener en mente que la música me va que le voy a comprar una casa a mi papá, a mi mamá lo voy a tener bien, su carrito, a mi hermana, a mi canal también los voy a tener bien, y al final piensa en ti. Yo pienso que es lo mejor que yo puedo decir para uno, porque si piensas así, definitivamente Dios, el de arriba, te va a ayudar en lo que tú quieras, te va a poner mente buena para que compongas, o si no quieres componer, alguien más te va a ayudar y vas a tener un grupo bien. Y si haces eso, esas simples cosas, que cuando yo empecé, yo de mi cheque de 200, 300 de cada tocada, 100 para mi mamá o la mitad para mi mamá. Yo siempre hacía eso, viejo. Cada viernes, sábado y domingo que me tocaba una tocada local, 100 la mitad para mi mamá, siempre. Y yo creo que eso sería algo bueno que los hijos hicieran, pues, para uno ser mejor persona, para ser humilde, para tener los pies en la tierra y para nunca creerse. Porque creo que eso en ayudar a tus papás es lo más mejor que puede ser, y te sientes más mejor cuando lo haces, pues. Satisfecho, que sabes que hice esto y me vi hace 5 años que le daba un cheque de mi mamá de 200 y ahora mira, le compré su casa y ya no tiene que pagar renta ni biles ni nada, la tengo manteniendo bien y así feliz. Es lo mejor que yo puedo, que un consejo. La familia lo primero. La familia lo primero siempre.
Ya lo que venga, segundo, tercero, cuarto. Pero como la fe. Dices tú, si tú estás con la buena intención, uh-huh. como dices tú, Dios te va a poner en el camino. Exacto. Bien. A las personas indicadas. Exactamente. Te va a poner en el momento indicado. Exactamente. O sea, sin querer tomar ventaja, pues, oh, yo quiero pa eso y pa estar vieja. No. Para gastar y pa. O sea, tú tienes mucha razón y pues, ¿cómo no? Es un consejo bien chingón. Gracias. La neta, es un consejo bien chingón. Sí, pues. Y qué bueno que pienses así, la verdad, tan joven que estás. Y, gracias. Tan joven que estás y que pienses así. Por eso tienes la familia que tienes, carnal. Sí, y por eso te apoyan como te apoyan, porque tú también los has apoyado a ellos. Exacto. Y ellos a ti. Y pues se ve de volada el tipo de familia. Y te quiero felicitar por tu familia. Gracias. Te quiero felicitar por la agrupación, por tus éxitos, por los proyectos, por todo, y agradecer infinitamente, no te imaginas, por el tiempo que te tomaste hoy de platicar conmigo, carnal, la neta. Lo agradezco un chingo y nunca me voy a olvidar. Y pues te deseo lo mejor, y yo sé que esto apenas empieza. Sí. Era una avioneta llena de billetes, van a hacerte unas tres después, si Dios quiere. Sí, Dios quiere. Y échale ganas al golf. Sí, échale putazo al golf, porque ya me miré que anda ahí. Si ando en verguista ahí el golf me encanta, viejo, es una adicción que tengo ahorita yo. Ese es tu... Mi pasatiempo. Es tu pasatiempo. Mi pasatiempo, el golf, sí. Está bien. Todo lo que sea deporte... Lo que sea, todo lo que no sea malo, carnal. Sí, exactamente. Todo lo que no sea malo, que la mente esté ocupada en cosas buenas. Exactamente. Todo el tiempo, carnal. Sí, ya digo. Pues nos vamos a pasar a retirar. A usted en casita le encargo que se suscriban, que se vienen más sorpresas, se vienen más cosas, se vienen más música en vivo, se vienen más podcasts, se vienen más programas, se vienen más blogs. Así es que suscríbanse, no se pierdan nada. Síganos en todas las redes. Ni modo que le diga que le sigan a mi compa, tiene como un millón y ya todo el mundo lo sigue. Sigue perdiendo, la chingada. No, pues muchas gracias, carnal, la neta. A usted, por el espacio, ¿no? Ya dijo. Aquí te voy a dejar para que te suscribas, aquí te voy a dejar un videíto, no sé cuál te ponga YouTube, pero ahí te lo voy a dejar. Compa, muchísimas gracias. A usted, viejo, a la orden, gracias. Nos vemos en la próxima. Ya dijo. A usted en casita, en el gimnasio, en el carro, donde esté, ya sabe, nos vamos, pero no nos vamos.